Hola amigos, soy Paquejo y vosotros no. Ya lo siento amigos, sé que os encantaría ser calvos. No. Y vamos a reaccionar al capítulo número 7 de nuestra bellísima Emeliko, que está en medio del debut. Una prueba extraña donde las haya, en el que Kate está en desventaja porque el juez le tiene echado el ojo. No sé por qué. Ah, por cierto. A lo mejor el filtro, que antes con la barba el filtro. A ver ahora. Nada, es mi cara. El problema es mi cara. ¿O ves las gafas? Hola, amigos. Si sonrío se me pone cara de malo. No, no me pongas pelo. Pelo no, ¿eh? Con mis sentimientos no juegues, por favor. No me pongas pelo. Hola, baby. Ya lo tenía planeado. Antes de que tú te tocarás la tula. Yo ya te la había tocado dos veces. Chin, chin, chin. Bueno. El filtro no va bien. Mi cara es muy rara para los filtros. Bueno. Démosle en 3, 2, 1. Let's go, Emilico. Cuéntamelo todo, Emilico. Ey, he vuelto a poner la tele en vez de los cascos, Emilico. Hopening. Bailemos. Pa-param, 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 pa-param. Por cierto, de este me vi el capítulo 1 y capítulo 2 del manga, porque quería ver el estilo del dibujo que tenía el manga, y el manga está muy chulo. Me gusta mucho la ilustración y el dibujo del manga. Lo tengo ya fichado cuando termine el anime. Es un manga que me voy a leer. Un mapa incompleto. Tienen poca fe en tímida Cham. Cada uno tiene diferentes habilidades con las cenizas, ¿eh? Es curioso, ¿no? Porque en teoría es una maldición, pero no una maldición la cual pueden usar también para beneficio. Ok. Bonito mensaje. Yo creo que lo de Rito lo hace aposta. Hay una trampa. No. Pues nada. Habrá que rescatarlo. Manuke. Nunca había escuchado ese insulto en japonés. Manuke. Hayan puesto tonto, pero significará otra cosa, ¿no? Venga, hasta luego. Venga, ¿eh? Ha tenido la clásica agarrada justo. Ah, pues no, ha caído, ha caído. Ah, no.
Se ha librado por los pelos. ¿Qué te ocurre? No, hija mía. Te pone en la cara un centímetro. Sangre. Son cuerpos humanos, tío. Sundercum. No es tan asqueroso como quiere aparentar, ¿no? Sino que se intenta parecer a su amo y por eso a lo mejor parece tan asqueroso. Bueno, si no viene nadie tampoco pasará. Si tú eres el eliminado, voy a ser muy feliz. Para si lloras me vas a dar pena. Me da esta penita, coño. Tengo un corazoncito aquí dentro. En ese plano era exactamente eso, un rayito de sol. Nah, tranquilo, no te hemos escuchado llorar. Vale, Milico, lo has intentado, venga, puedes irte. Venga, Milico. Ay, Milico, cómo te quiero. Sí, pero la lógica de este lugar es diferente. Ay, por favor. Pero qué cosa tan tierna, por favor. Ay, por favor, quiero una hija como Melico. Acaba de despertar mi paternidad y yo no quiero tener hijos. Con eso lo digo todo.
Qué bonita es mi milico, coño. Va salvando a todo el mundo, milico. Bueno, Patrick no lo ha salvado, pero sí le ha dado esperanzas, comida. Esta gente son unos bastardos, bueno, amigos íntimos. ¿Tendrá algún truco? ¡Hala! Mosquito muerto, amigos. Un mosquito muerto. La cosa es que ha aplaudido muy cerca del micro. Lo mismo, os he dejado solos. Cabéis. Literalmente cabéis por los barrotes. Bien. ¿Ya son tres? Ay, Emilico. Espero que no le pase nada malo, de verdad. Es un puzzle a lo más Resident Evil. O menos mal que era agua lodosa y no ácido o algo así, si no, ya hubiera perdido él. Es la mejor. Emilico está de excursión. Vale, no era mala teoría, pero. Es curioso, ¿no? Sí, pero lo que ha dicho tiene sentido. Que solo van de dos, por lo tanto, ¿por qué hay un banco de tres? Es completamente. Sí, es un rompecabezas de videojuego de. común. Cierto, uno había utilizado su poder para salir. Ah, sí. Porque ponen música de tensión, si lo vimos que estaba bien. John fue quien le propuso casarse, ¿no? A Kate. Sí, estaba bien. Creía que eran ramas de árbol.
Voy a poner a cargar el mando. Que ahora luego voy a jugar al Genshin Impact, que voy a hacer las diarias. A ver si soy capaz de sacarme a Eula, la que baila tango. Y un día de estos voy a hacer un directo jugando al Genshin Impact. A ver si me arregláis y nos hacemos amiguitos en el Genshin Impact. Que ahí me gusta ver las casas de los demás. Y listo, lo encontraron. Ahora tienen que escapar. Pero dijeron que no se podía ensuciar la ropa y este está entero sucio. Claro, ya usaba una explosión de Ojin, pues se ha manchado entero. Sí, parece que fueran en contra de él. De hecho, Kate está en una jaula, ¿eh? En ese aspecto tiene una ventaja de que no se va a ir acumulando y no se va a ensuciar, porque sale de la jaula. ¿Subaru? Se compone trambe. Se ha acordado que le ha pedido que se case con ella, ¿no? Se vino un poquito arriba, John. Sí. Purifica mi alma, Emelico, de verdad. Ay, ahora los miau miau no. Guárdate los miau miaus otros 5 minutos, ¿vale? Ahora miau miau juntos. No, la verdad que la han colocado en un sitio jodido. De hecho, está permitido. Quiero decir, pueden poner lo que sea difícil. Pero que sea imposible, ¿no? Eso iría en contra de las reglas, ¿no? Vaya. Qué casualidad. Tienen todo lo justo. Ajá. Toma ya. Muy bien, muy bien. Llamarme loco. Emilico abre la puerta. Emilico desencripta el mapa para que todo el mundo sepa dónde está. ¿Por qué Emilico no es la jefaza aquí? Ahora no. Ahora maullamos juntos un rato. Espérate, Saturnino.
Muy bien, Ruth, muy bien. Hombre, se quita puntos. Sí, eso quita muchos puntos. ¿Qué quitará más puntos? ¿Que se manche la ropa o que se haga una herida en la cara los muñecos? Ay, Ruth. Room. Yo estaba llamando a Ruth, pero Room. Perfecto. Le gusta más así. Y la verdad que en este punto ellos dos se podían ir ya y ser los que ganen, ¿no? Supongo que por llegar los primeros dan bastante puntos. No te quites mérito, Emilico. No te quites mérito. Que tú ya estabas sentado en el banco. Bueno, evidentemente ser buena persona no da puntos. Porque si no, Emilico hubiera ganado desde el minuto uno. Bien, le da confianza a Rum. Perfecto. Ahora sois amiguis. Chocar las tulas. Enseñarte amistad. Aguanta, aguanta un poco más, aguanta un poco más los miaos ahí dentro. Tú. Ven para acá, para acá. Gato gordo. Gato gordo, gato gordo. Pues bueno, capítulo terminado. Y Emilico, la mejor, por supuesto. Joder, cómo mola la ending también. Y qué más, qué más. Nada, siguen en la prueba. Tenemos a este señor con la ropa sucia, que nos enteraremos en el siguiente si eso quita mucho o pocos puntos. Y si os gusta mi gato gordo, bonito, dejar un me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Di adiós, Satu. Miau, miau.